ser testigos de la pesadilla que vivió un hombre por un extraño síndrome que lo mantuvo atrapado en su propio cuerpo. Él estuvo inmóvil y sin poder hablar, pero obviamente escuchando todo en todo momento, como si él estuviera muerto en vida. Vamos con Claudia Espina, quien nos tiene todos los detalles de esta increíble historia. Podía escuchar al doctor en mi puerta hablando con mi familia. Les decía que no había ninguna esperanza. Son las primeras palabras que recuerda haber escuchado Michael Dills tras sufrir un derrame cerebral que lo dejó inmóvil, pero consciente de todo lo que pasaba a su alrededor. Creímos lo que nos dijeron los doctores. Estaba prácticamente muerto, tenía muerte cerebral. Ellos entraban y le clavaban agujas en el pie y nos decían, si ven, él no está reaccionando a ningún estímulo. Pero Michael sí sentía las agujas. El problema es que no lo podía comunicar. Básicamente estás encerrado en tu propio cuerpo, no puedes hacer nada, no puedes moverte, solo puedes mover tus ojos verticalmente, no puedes moverlos de un lado a otro. Sufrió el síndrome de bloqueo o de enclaustramiento, estaba como muerto en vida. Yo pensé, esto es un problema, no puedo hablar, no puedo comunicarme con nadie. Michael estuvo encarcelado en su propio cuerpo por 2 semanas hasta que su hija Cheyenne lo vio parpadear. Ella me dijo, voy a hacer el alfabeto y cuando lo haga, parpadeas en la letra. Efectivamente, él parpadeó al escuchar la frase, no hay esperanza. Y de inmediato empezaron a llorar y dijeron, hay esperanza, te ayudaremos. Y dije, estoy bien, lo he superado. Se esforzó mentalmente para recuperar el cuerpo que no podía manejar. Construía oraciones mentales que imaginaba escribir con sus dedos paralizados. Hizo el ejercicio una y otra vez. Sus dedos cumplieron lo que había visualizado. Se movieron. Nos llenamos de alegría. No podíamos creer que realmente eso estuviera sucediendo. Michael despertó de su más aterradora pesadilla. No es lo que te derriba, es cómo te levantas. Esa es la historia. Y definitivamente esta es una historia de vida admirable, pues en medio de un abrumador silencio, Michael nunca perdió ni su fuerza ni su positivismo. Desde Nueva York, Claudio Espina, sigo contigo en estudio. Bueno, y según los médicos, la mayoría de los pacientes afectados por este síndrome de bloqueo nunca recuperan la funcionalidad de su cuerpo completamente. Así que el positivismo y sobre todo el valor de ese hombre y su familia es lo que marca la diferencia. Alguien que sorprende a habitantes de un río en el oriente boliviano y que creen es la víbora gigante de 3 cabezas que vive en el lugar. Existe esa víbora de 3 cabezas.